Películas por Andrew Patterson. Cada vez que vês uma película, puedes dar las gracias ao genio de Thomas Edison. Su laboratório realizava um experimento tras outro com las imágenes em movimento. Os trabalhadores só tomavam um descanso ocasional. Um invento suyo levou ao desenvolvimento de las películas. El artefacto era el kinetoscópio. El kinetoscópio de Thomas Edison, inventado a fines del siglo XIX. El kinetoscópio era uma caixa de madeira que tinha uma mirilla en la parte superior. Dentro de la caja había una tira de película que tenía fotos de alguien en movimiento. Los carretes hacían pasar la película rápidamente mientras una lámpara eléctrica se encendía y se apagaba, iluminando cada foto de modo que la persona que vería por la mirilla podía ver las fotos pasar rápidamente. El ojo del espectador enviaba un sinal al cerebro que le decía que la figura se estaba moviendo. Así que el espectador pensaba que la figura realmente se estaba moviendo. Ese efecto especial o truco fue una parte clave de la cinematografía. Arte de las imágenes en movimiento, conocida luego como cine. La magia del cine. Para principios del siglo XX, Hollywood se convertía en la capital mundial del cine. Al mismo tiempo, los westerns se convertían en las películas más populares. A menudo, los westerns contaban historias sobre vaqueros, caballos y amplias llanuras. Pero, de hecho, muchos westerners se filmaron en los estudios de Hollywood. El actor John Wayne protagonizó muchas películas de Hollywood. Efectos especiales. Los realizadores de películas usam hoje efeitos especiais, tal como lo hizo Edison. Alguns efeitos especiais fazem que os sucessos pareçam reais. Uma pantalla azul é uma maneira de fazer parecer que as pessoas estavam voando. Como voam os super-heróis? Os realizadores filmam a um ator colgado ante uma sencilla pantalla de color azul. Uma filmação de los rascacielos de uma cidade se transforma em la imagen de fondo. Los realizadores crean un espacio vacío en la imagen de fondo que tiene la forma exacta del actor que está colgado. Los realizadores insertan la imagen del actor en el espacio vacío para crear una película de un superhéroe que vuela sobre la ciudad.